con la presencia de la señorita Cintia. De la misma manera llega ante nosotros Fernanda. Simplemente no hay palabras para agradecerle a Dios por la hermosa guerrera que puso en mi vida. A mis hermanos les reitero también mi agradecimiento siempre. Han estado ahí para darme e impulsarme a seguir adelante, pues cuando me ven flaquear, me animan e impulsan a seguir sin importar nada. Sin ustedes, mi camino no sería igual. Los amo. A mis tíos tienen mi admiración, mi respeto. Gracias también a ustedes por hacerme parte de esta gran familia. Todos somos uno. Gracias a todos ustedes por ser parte de este proyecto de mi vida. Gracias por hacer que las cosas sucedan y sucedan para bien. Para Ojo Caliente, mi compromiso y trabajo constante para bien de sus familias. Siempre podrán contar conmigo. Mi respaldo siempre para usted, presidente, que sin conocerme no dudó en apoyarme en todos y cada uno de mis proyectos. Mi cariño para Ojo Caliente. Gracias a ustedes, mi gente bonita. En estos momentos solicitamos la coronación. La reina de la Puerta 2014, Montserrat Primera. Es así como queda coronada nuestra reina de la Fertu 2014. Démosle un fuerte aplauso a nuestra nueva soberana, a Fernanda I, como reina de las fiestas patrias. Es como queda coronada Fernanda I por primera vez en este acto conjuntamente con nuestra reina de la Fertu 2014. Nuestra nueva soberana de las fiestas patrias es Fernanda I. Y el buen amigo que tengo años de conocerlo, contador, muchas gracias por estar aquí, eternamente agradecido, nos engalana su presencia. Pero más honrados que estén toda la gente hermosa, como siempre lo he dicho, gente trabajadora de Ojo Caliente. Mi mensaje va a ser, uno, disfruten su feria. Está hecha con toda humildad, no hay un gran recurso, pero sí hay una gran disposición. Porque la feria la hacemos cada uno de los ojocalientenses y la vamos a disfrutar con la sonrisa que nosotros queremos presentar en esta feria. Yo quiero decirles que a partir del lunes empezamos a dar el arranque de varias obras. Vamos a estar en la unidad recuperando ese espacio.
Viene la Casa de Cultura por 10 millones. Hay carreteras, siguen drenajes. Yo les pido que empecemos a caminar. Realmente está en cada uno de nosotros construir Ojo Caliente. Un presidente, y lo vuelvo a decir con toda humildad, no puede solo con Ojo Caliente. Necesito la mano de cada uno de ustedes. Necesito la disposición de cada uno de ustedes. Para dar esta inauguración, a mí me gustaría nomás pedirles un pequeño favor. El domingo 7 de septiembre, aquí estarán varios mariachis. Y faltando 15 minutos para las 12, vamos a empezar a innovar. Nos vamos a ir con todos los mariachis, todos los ojocalentenses, y le vamos a ir a cantar a nuestra patroncita, a nuestra Virgencita de los Milagros, todos los ojocalientes. Estaremos con una devoción. Hoy ha sido una propuesta, y no nomás de una persona, de varios ciudadanos. Ya se nos acabó mucho la uva, la tuna, pero lo único que nos queda es nuestra patroncita. Y con el apoyo del señor cura, estamos buscando que el nombre sea de nuestra Virgencita de los Milagros, que sí se llame nuestra fe, porque es la que ha levantado a este hermoso pueblo, es la que le ha dado vida. Siendo las 10:45 del sábado 30 de agosto, declaro inaugurada esta hermosa feria, que es para todos los de Ojo Caliente. Dios nos los bendiga y que se la pasen de lo mejor en todos los eventos gratuitos que tenemos para cada uno de ustedes. Muy buenas noches y que inicie la feria para ustedes. Gracias. Hoy, en esta noche tan especial, es un gran orgullo y un gran gusto compartir el gran triunfo de portar esta corona como la soberana, representando la belleza, la cultura, la humildad sobre todo. Porque porto esta corona comprometiéndome portarla con dignidad y con humildad. Siempre y cuando, con ayuda de nuestro señor presidente, haremos grandiosos proyectos. Claro que de beneficio para todos ustedes. De verdad, deseo de todo corazón que lo estén disfrutando, porque hoy empieza nuestra feria y hay que disfrutarla. Muchas gracias por darme esta oportunidad, a mi familia, a mi madre, que en cada paso que doy siempre está conmigo. Y pues bueno, no me resta decir a todos mis amigos y a todas ustedes, gentes que me dieron la oportunidad de demostrar quién soy. Muchas gracias y que se la pasen de lo mejor esta noche. Despidamos con un fuerte aplauso a Fernanda Primera, reina de las fiestas patrias. Primera, reina cultural. Que se escuchen los aplausos para despedir a nuestra corte real de Montserrat Primera, Fernanda Primera y Cintia Primera. ¡Qué rico, mamá!